En nuestro oficio siempre dicen que hay dos tipos de profesionales, unos que son muy técnicos y otros artísticos. La visión de la persona que me introduce en este mundo era que yo era de la parte artística. Ven en mi persona alguien que puede formar e informar no solamente de la marca, sino de las nuevas tendencias, y empezamos una colaboración muy estrecha con la firma L'Oréal. Formaciones no solamente en España, sino en Europa, colecciones en Londres, en París, en Milán, en Roma, o sea, casi en toda Europa. Entendí que la evolución de la persona pasaba por tener tu propio negocio e implantar tus propias técnicas en ese negocio. Yo disfruto mucho de la creación, sobre todo, y además trabajar sin presión, de la formación y la formación de equipo, es de lo que más disfruto. Son 5 años de aprendizaje y además un aprendizaje duro. Y nosotros siempre decimos que a partir del 5º año es cuando la gente empieza a entender lo que tiene en las manos. Hay que implementar dentro de las empresas de imagen personal, por ejemplo, el concepto de la peluquería más ecológica, mucho más sostenible. El reto quizás sería profesionalizar mucho más la profesión. Seguir creciendo sin duda alguna. Yo pienso que todavía no hemos terminado y aunque llevemos 30 y algo de años, que da un poco de vértigo, siempre pienso que hay retos que conseguir.